Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a hallar los divisores de 240. Vamos a averiguar cuántos divisores tienen para así poder encontrar la cantidad de divisores y poder decir cuáles son. Bueno, entonces descomponemos el 240. Entonces, primero vamos a colocar así. Entonces descomponemos el número 240 en sus factores primos. Recuerde tener a la mano los números primos, ¿cierto? Entonces, el 240 tiene mitad. Entonces, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 0, 0. Entonces, la mitad de 240 es 120. 120 tiene mitad, entonces, mitad de 120 es 2 por 6, 12 y 2 por 0, 0. Quiere decir que es 60. Mitad de 60, 2 por 3, 6. 2 por 0, 0. Entonces la mitad de 60 es 30. Mitad de 30, 2 por 1, 2 a 3, 1. Queda convertido en 10 y 2 por 5, 10. Entonces ahora el 15 no tiene mitad. Si sumamos 1 más 5 me da 6. Quiere decir que es múltiplo de 3 y es divisible de 3. Entonces 3 por 5, 15. Ahora tiene quinta, 1. Y ya terminamos. Ahora, 240 es igual a 2 a la 1, 2, 3, 4. 2 a la 4 por 3 y por 5. Bueno, ¿cuántos divisores tiene 240? El número de divisores que tiene 240 es igual. Entonces, a cada exponente le vamos a sumar la unidad. 4 más 1 me da 5. Ahora seguimos con el otro. 1 más 1, 2. Entonces, de una vez. Y 1 más 1, 2. A cada exponente le sumamos la unidad. Entonces quiere decir que le sumamos 1. Entonces 4 más 1, 5. 1 más 1, 2. Y 1 más 1, 2. Y multiplicamos. 5 por 2, 10. Y 10 por 2, eso me da 20. Quiere decir que tiene 20 divisores. El 240 tiene 20 divisores. ¿Y cuáles serán esos 20 divisores? Entonces ya lo vamos a averiguar. Bueno, preste atención aquí abajo. Bueno, entonces, mayor exponente. Entonces, de estos números que usted mira, el 2, el 3 y el 5, el que tiene mayor exponente es el que tiene el 4, ¿cierto? Sería 2 a la 4. Siempre empezamos con la potencia 0. Entonces, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Hasta ahí llegamos. Ahora vamos a mirar cuántos divisores van a salir ahí, porque necesitamos 20 divisores. Entonces vamos a hacer esto. 2 a la 0 me da 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Y 2 a la 4, 16. Salieron 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo aquí a 5. Entonces me faltan 5 por 4, 20, ¿cierto? Entonces vamos a hacer 4. Entonces ahí van 2, 3 y 4. O sea, necesitamos hacer 20 casillas en total para que en cada casilla haya un divisor de 240. Entonces, preste atención que ya tengo aquí 4 por 5 me da 20. Entonces, ya tengo las 20 casillas. Bueno, ya tengo aquí 2 a la 4, ¿cierto? Entonces, acá ya tengo los resultados. Ahora sigue por 3. Entonces, de una vez lo vamos a multiplicar por 3. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 8, 24. 3 por 16, entonces 3 por 6, 18 va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4.
nos daría 48. Ahora, por 5. Entonces, ahora nos toca multiplicar ahora por el otro factor que nos hace falta, que es 5. Ahora lo multiplicamos siempre empezando desde la primer fila. Entonces, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. 5 por 8, 40. 5 por 16, entonces 5 por 6, 30, se derivan 3. 5 por 1, 5 y 3, 8. Nos daría 80. Ahora este 5 por la segunda fila. 5 por 3, 15. 5 por 6, 30. 5 por 12, eso nos da 60. 5 por 24, entonces 5 por 4, 20, van 2. 5 por 2, 10 y 2, 12, nos daría 120. Y 5 por 48 sería 5 por 8, 40, se derivan 4. 5 por 4, 20 y 4, 24, nos daría 240. Fíjese que acá en la última casilla nos dio 240. Y acá observamos que es 240, quiere decir que vamos bien. Y estos son los divisores de 240. Entonces empezamos de una vez a colocar estos números. Ya sabemos que son 20. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y acá otros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a colocar de una vez los 20 divisores de 240. Te vamos a tomar de a dos números en orden, ¿cierto? El 1 y el 2. Entonces vamos haciendo esto. 1 y 2. Ahora, ¿cuál sigue? 3 y 4. Entonces vamos en ese orden. 3 y 4. Luego sigue 5 y 6. Entonces 5 y 6. Luego miramos acá, sigue el 8. El 8. El 10. Entonces de una vez miramos 8, 10. Estamos mirando los en orden, ¿cierto? Bueno, ahora ¿cuál sigue? 12, 15, es 12 y 15. Dese cuenta que ya llevamos 10 divisores. Ahora faltan otros 10. Entonces miramos. ¿Cuál sigue? Es 15, ¿cierto? Miramos acá 16, 20. 16 y 20. Veinticuatro. Y vamos mirando 24 y 30. 24 y 30. Luego, ¿cuál sigue? 40, 48. 40, 48. Observamos 60 y 80. Es 60 y 80. Y por último, 120 y 240. Es 120 y 240. Bueno, ya tengo acá los 20 divisores de 240. Entonces, si usted quiere averiguarlos, puede hacer las divisiones. 240 dividido entre 1, 240 dividido entre 2, 240 dividido entre 3 y así sucesivamente. 200 dividido entre 48, 240 dividido entre 60 y observamos que nos van a dar divisiones exactas. Por tanto, se dice que estos números dividen al 240
en partes iguales. Bueno, amigos y amigas, ¿ya se dieron cuenta cómo es de fácil? Los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao, chao! Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.